A todos y a todas. Este video está hecho con la intención de dilucidar y hablar sobre el tema de las dictaduras en América Latina del siglo XX, principalmente la de Paraguay, enlazando la explicación con el contenido del libro Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos. Bueno, este autor nació el 13 de junio de 1917 en Asunción, que es la capital de Paraguay. Él nació en un pueblo azucarero, más o menos en el centro de este país, por la región de Guairá, que utilizó sus escenarios para sus primeros relatos. Bueno, sus padres, para que Augusto pudiera mejorar en sus estudios escolares, lo llevaron al centro de la capital, donde su tío, llamado Hermenegildo Roa, que era el obispo de ese lugar. Bueno, Augusto, con apenas 15 años de edad, y con un grupo de compañeros escolares, se fueron para la guerra contra Bolivia, llamada Yacó, donde la función de Augusto era ser un asistente de enfermería. A los 13 años de edad, Augusto creó su primera obra teatral, y ya después de eso, con tan solo 14 años de edad, crea su primer cuento llamado Luchas Lago. Bueno, en 1933, este autor dejó los estudios para poder así trabajar como administrador de banca, y además de eso, colaborarle a uno de los diarios de esa época, llamado El País. Bueno, en 1930, Augusto escenó una de sus primeras piezas teatrales, llamada La Carcajada. Posteriormente a esto, escribió La Residenta y El Niño de Rocio, en 1942. En 1946, publicó Mientras Llegue el Día, y en 1942, publicó El Ruiseñor de Aura y otros poemas. Bueno, en 1960, este autor publicó el poemario Nalgar Ardiente, y ya Yo el Supremo, un libro basado en la dictadura paraguaya, la publicado en 1974. En 1976, Augusto Roa radica para Francia, donde trabajó como profesor de literatura, en la Universidad de Toulouse. Bueno, Augusto Roa se podría decir que fue uno de los escritores más relevantes, que es uno de los escritores más relevantes de Paraguay, gracias a su infinidad de obras que colaboraron para la literatura paraguaya, como lo fueron El Cuerpo Presente y otros cuentos, Los Congresos y El Pollito de Fuego, entre muchas más obras literarias que este gran autor lanzó para el público. Bueno, lo bueno de este autor es que algunos libros u obras teatrales de Augusto eran especialmente para un público crítico, público
que le dejaba reflexión ciertos libros, como lo es Lugar Supremo de 1974. De 1985 en adelante, Augusto fue un opositor activo frente al gobierno de Stroessner, ya que este fue un dictador de la República Paraguaya. Además de esto, en 1982, cuando Augusto hace una visita a Paraguay, se le fue confiscado el pasaporte, ya que Stroessner decía que Augusto era un escritor que le implantaba ya que supuestamente este implantaba una ideología marxista a los jóvenes. Esta sospecha se le fue implantada a Augusto ya que se había mostrado unos documentos que decían que él estuvo en Cuba. Bueno, Augusto, además de crear muchas obras, era especializado en crear guiones teatrales y guiones cinematográficos. Lamentablemente, este gran autor murió el 26 de abril del 2005 gracias a un accidente Augusto falleció el 26 de abril de 2005 a la edad de 87 años por culpa de un accidente que tuvo en su propio hogar, dejando a 5 hijos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido un poco la explicación de la biografía de este gran autor y gran persona. El Supremo es que el Supremo no le gustaba, no quería que el pueblo, los paraguayos, se supieran mucho del lenguaje, el lenguaje oral o escrito, porque por medio de este podían hacer cambiar de opinión a los demás y que se fueran en contra de él. Y por eso lo prohibía, y a todos los escritores y personas de este tipo que se fueran en contra de él, por medio de escritos, pancartas o algo, se los llevaba al calabozo. El contexto político tenía una forma de gobierno de caudillismo que se define como estado político en el que un líder de la comunidad se monta al poder de forma casi legal. Y esto se dio mucho en América Latina en el siglo XIX con muchas de las dictaduras. El Supremo se montó en el poder de forma legal por medio de un poco de fuerza con los militares. También la razón por la cual se montó en el poder José Gaspar Rodríguez de Francia fue porque estaban casi en un golpe, tuvieron un golpe de estado y él prometiendo que iba a organizar bien el país con un buen estado democrático, pero dictador perfecto. Bueno, el contexto económico era mercantilista, por lo que utilizaban los metales como forma de pago con otros países.
Les vengo a exponer sobre el libro Yo el Supremo. Yo el Supremo se centra en el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, eterno dictador de la República de Paraguay. Aunque principalmente esta obra se centra en la capital, que es Asunción, también hay otros lugares donde se desarrolla. Por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba y Tabego, entre otros. Pero esta obra toma también hechos que son del futuro y del pasado. Por ejemplo, del futuro podemos encontrar como la guerra de la Triple Alianza entre 1840 a 1850, entre los años 1865 a 1870, o también la guerra de El Chacal, entre 1935. Pero también toma eventos del pasado, como la primera llegada del primer gobernador español a la República de Paraguay. Bueno, el libro también se centra en otras cosas. Bueno, en el dictador se centra en otras cosas que son el robo que dan otros países a las riquezas de Paraguay. Tales son como sus vecinos, que son Brasil, Argentina y Uruguay. Pero también las grandes potencias como Estados Unidos que da préstamos muy baratos, pero con sumas de interés muy altas. Bueno, Paraguay se convierte en un estado donde dan mano, la mano de obra es muy barata. Esto da que, como una frase del dictador, que dice así: un estado de falta de esperanza y desesperación, donde muchos no saben qué hacer, se suicidan, van al vicio o huyen de la patria amada. Lastimosamente esto se cumplió por obra del dictador Dr. Francia. Bueno, este no hizo todo malo, pero tampoco hizo todo bien. Él defendía los derechos de los indígenas, los trabajadores del campo y las mujeres. Pero también el dictador utilizaba un tono sarcástico también para burlarse de la democracia y de la religión. Bueno, el dictador también tenía una visión futurista de Paraguay. Este quería que fuera un estado donde se eligieran representantes buenos por la razón, por el diálogo, y no como en esos días. También busca hacer un estado igualitario y que conviva con otros estados, con fines de progreso y de respeto entre naciones libres. Una dictadura, y también les voy a informar sobre el libro de los otros. Les voy a dar una opinión personal a respecto. Este libro me pareció a la vez muy llamativo porque habla sobre las dictaduras de los países, o sea, sobre las problemáticas más de todos los países. Me parece que es una relación un poco grande acerca de la dictadura de Paraguay y lo que está pasando en este país. ¿Qué está pasando? El presidente está, o sea, no respeta la ley. Se preocupa más que todo por el bienestar, digamos así, de los políticos y de su gente. Ya se preocupa por los pueblos, por toda la comunidad que está en el mundo. Una dictadura es un régimen en el que solamente con el poder,
Supremo se basa en dos cosas principalmente, lo que sería una idea general, una idea, un resumen, una especie de resumen, contando pues lo que se va a leer o lo que se lee en el libro. Lo segundo sería pues una, dos ideas generales o más puntuales, por decirlo de alguna forma, de aportes o lo que se leyó en el libro. Lo primero que hay que saber sobre Yo el Supremo es que se basa en una dictadura de Paraguay que va de 1814 a 1840. La dictadura se basó más que todo gracias a que el dictador tenía ingenio para decir las cosas, las palabras. Él llegó a decir muchas cosas para manejar la población o el pueblo, pues, por decirlo de alguna forma. Él los manejó gracias a decretos, leyes, prohibiciones que llegó a tener. El dictador fue José Gaspar, quien fue una persona muy importante, que principalmente llegó de Francia. Él era francés, pero llegó a Paraguay a volverse dictador, tomando la fuerza en el año 1914, en septiembre. Lo segundo que habría que saber sería pues, que lo llevó a ser el autor, que llevó a ser el autor el libro. Lo que pasó fue que principalmente el escritor tenía problemas pues con el dictador, llegó a tener problemas y realmente pues el dictador reconsideró y se merecía pues que lo exiliaran del país de Paraguay, lo que lo llevó a irse a Argentina. El resentimiento y la rabia que lo llevaron a hacer eso, escribió un libro denunciando lo que pasó, lo que pasaba en la dictadura, denunciando los hechos que valga la redundancia, que pasaron. Él lo que hizo fue combinar varias cosas, combinó una literatura clásica, por decirlo de una forma histórica, un texto académico, y lo convirtió pues en uno de los más grandes flores de literatura pues, que hay en Paraguay, una literatura folclórica, por decirlo de una forma. Es muy importante pues, saber esa generalidad del texto. Es como ya lo venía diciendo, es muy importante. Lo que pasó fue que al él denunciar todos estos hechos y al juntar literaturas pues tan increíbles, tan diferentes, chocantes, hizo que el texto se convirtiera pues rápidamente en algo muy importante, la literatura, de las literaturas más importantes de Paraguay. Lo más importante, lo tercero más importante serían pues los aspectos más puntuales. Por ejemplo, que según el libro, en la dictadura él llegó a abusar de varias cosas.
como sería pues los aspectos internacionales, los políticos, económicos, bastantes cosas, como la mayoría de dictadores pues de la época en Latinoamérica. Él llegó más que todo, y más interesante aún, como ya lo venía diciendo, a manipular el pueblo, pero en este caso por la religión. Se habla bastante de que él hizo que la religión controlara las poblaciones, por decirlo de alguna forma. Él hizo que cualquier religión pudiera entrar en Paraguay. Paraguay era una religión libre, era un país libre con fines de lucro pues, que usted diera elegir. Pero lo que él puso de condición para tener a cualquier religión, que todos fueran de cualquier religión de su elección, la condición que él puso fue que todas tenían que obedecer a sus intereses. Aquí viene lo interesante. Los intereses de él hacían pues que cada religión hablara bien de él, lo glorificara. Por eso lo denuncian como convertir la religión, la cuestión religiosa, en algo para él, para su dictadura. Eso fue uno de los más grandes. Voy a combinar varios tipos de literatura, con la fantástica, principalmente se ve literatura fantástica. Es decir, que había partes del texto donde él hablaba de, el autor hablaba de muchas cosas que no tenían mucho que ver, pero que llegaban pues a interesar al público. Y también pues lo histórico, lo bizarro, llegó a tener muchas partes del libro, llegó a ser una combinación de todo esto, que todo esto chocara y que se formara una literatura tan interesante como lo fue este libro. Todo esto hizo pues que el libro se convirtiera, como ya lo dije, valga la redundancia, el libro, uno de los libros más importantes de la historia de Paraguay, explicando con detalles, según pues los que ya lo vivieron, qué era lo que pasaba pues con el dictador. El dictador jamás se dio cuenta pues de que el libro existió, gracias a que lo publicaron mucho después de la finalización de la dictadura. Pues el libro se convirtió importante, por decirlo de alguna forma, y esto pues hizo que cambiara la perspectiva y se llegó a denunciar y se cumplió pues lo que quiso hacer el autor. El autor lo que quiso hacer, repito, fue denunciar los hechos que estaban pasando en la dictadura, y lo llegó a hacer. Se llegaron a acuerdos y todo pues salió muy bien. Esos serían los aspectos principales del texto. Muchas gracias. El rol que tenía la autoridad en las dictaduras era que imponían miedo, temor y demás cosas por medio de las leyes que el dictador colocaba, para poder que no se fueran en contra de él, ni siquiera para dar sus opiniones o algo. Entonces, dado esto, todo el pueblo lo respetaba. La literatura mostrar el impacto de los derechos en los seres humanos. No solo la literatura, sino el arte en general tiene como uno de los principales propósitos hacer alusión a tópicos sociales. En este caso, hablando de las dictaduras latinoamericanas, evidenciamos que en múltiples de los libros inspirados en esta época se habla sobre la violación de los derechos humanos a causa de estos regímenes dictatoriales y la vulneración de la libertad. La literatura es el medio que en este caso se utilizó para la expresión de la inconformidad social, plasma el dolor y la violencia que se evidenció y muchas veces lo describe a un modo crudo y explícito para dar ese efecto de impacto y reflexión. Dicho esto, se puede afirmar que la literatura muestra el impacto de los derechos e inconformidad en los seres humanos.
¿Cómo se enfrenta el individuo y la autoridad al derecho de un régimen dictatorial? Es una pregunta muy subjetiva por el hecho de que no todos actuamos y pensamos igual. Algunos intentaron escapar para salvar sus vidas o en busca de un lugar mejor. Otros optaron por esconderse y no refutar ante un sistema opresor, por miedo o displicencia. Por el contrario, muchos y muchas decidieron dar la vida por defender sus derechos y pensamientos como individuos, oponiéndose a un gobierno que les quitó lo más preciado que cualquiera puede tener, la libertad y opción de elección.